Y a veces nosotros con Dios somos obedientes solamente cuando culpamos, queremos algo de Él. Pero Dios se compromete con nosotros, ser fiel con nosotros, aunque nosotros no seamos fieles. Pero Él pide nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? El primer punto quiero que usted apunte en esta tarde es esto: la introducción de amar a Dios, la introducción de amar a Dios, de cómo nosotros, verdad, que tenemos que aquí el Shema de Israel nos introduce de cómo nosotros debemos de amar a Dios. Y quiero que usted apunte en lo siguiente: en amar a Dios es la prioridad de Dios. Dios nos enseña que Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha amado y nosotros le podemos amar a Él. El pueblo de Israel entendió una de las cosas: que Dios fue bueno. Dios los sacó de la tierra de esclavitud, 400 años de esclavitud. Ellos clamaron al Señor y Dios los saca. Y Dios no solamente los sacó, Dios proveó por ellos en el desierto. No murieron en el desierto porque Dios les dio de comer, Dios les dio agua. Come on, somebody. Dios trajo protección, Dios trajo una cobertura sobre ellos en el día y por la noche, y Dios fue bueno para traerlos a la tierra prometida. Y si usted piensa que eso solamente Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en 1 Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La razón que yo amo al Señor no es porque yo tengo bueno y me nació amar a Dios. La razón que yo amo a Dios es porque Él me amó primero. Él mostró su amor en la cruz del Calvario, derramando su sangre por mí. Él pensó de mí y Él se entregó por mí. Alguien puede darle un aplauso y darle gloria al Señor. En conocer el amor de Dios, conocemos el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios. En amar a Dios tenemos que conocer el propósito de Dios. La escritura aquí dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. El B debería ser la particularidad. Perdón, nos confundimos aquí en el PowerPoint. Es la particularidad de Dios, the particularity of God. La palabra dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios en particular le estaba mostrando al pueblo de Israel que Él es uno. Otra versión dice: Jehová uno es, o uno es el Señor. En otras palabras, le estaba hablando al pueblo de Israel: quiero que me amen, no soy muchos dioses, no soy varios dioses. Ellos venían de la tierra de Egipto, donde todo era Dios. El río Nilo era adorado, el sol era adorado, Faraón era considerado como un Dios y se adoraba. Y venían de la tierra de esclavitud, donde había mucha idolatría. Pero ahora van a entrar a la tierra de Canaán, donde hay más idolatría, e iban a adorar diferentes deidades, diferentes dioses. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel: recuerden. Moisés les dice: recuerden, Jehová nuestro Dios uno es un solo Dios. Ahora se dirigen a una nación pagana y de los cananeos, donde se adoran diferentes dioses. Pero el Señor quería que el pueblo de Israel entendiera: Jehová uno es, Jehová es un solo Dios. No son 2, 3, 7, 10, es un solo Dios. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? Y tenemos que regresar a la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos aquí el propósito de Dios, let me go back. Can I go back? I don't know why this doesn't work. Can I go back to B? B should be C. Okay. El propósito de Dios es, la escritura dice: amarás a Jehová tu Dios. La razón que Dios lo saca es para tener una relación con el pueblo de Israel. No se trataba de solamente tener reglas, de tener los mandamientos para vivir sus vidas, pero para que tuvieran una relación con el Señor. Y Dios les manda que amen al Señor su Dios con todo su corazón.
Ahora, si nosotros entendemos el amor como en los tiempos de hoy modernos, hablamos del amor y pensamos siempre que el amor es un sentimiento, es una emoción. Pero déjame decirte, el amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor es un acto de la voluntad, es una decisión. Produce emociones, produce sentimientos, pero es un acto de la voluntad. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, Él no sentía amor, Él sentía dolor. Pero su amor, su compromiso, el acto de su voluntad fue ser clavado en una cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. Alguien puede decir amén. Entonces, cuando miramos nosotros aquí la palabra del Señor, el Señor manda al pueblo de Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bíblicamente, el amor es un compromiso, es una demostración de nuestras acciones de que amamos a Dios. No es una emoción, sino que el compromiso a Dios es el acto de nuestra voluntad, es nuestra expresión de lealtad en servicio a Dios. Allí en su bosquejo solamente puse las citas y era difícil poner todas las escrituras, pero les voy a leer las escrituras aquí. Deuteronomio 10 verso 12, miren lo que dice: y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Como que tiene el mismo sonido de lo que escuchamos en Deuteronomios capítulo 6. Pero luego sigue, como que el mismo mensaje sigue en el capítulo 11 verso 1. Dice: amarás al Señor tu Dios y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Luego sigue, PowerPoint please. Luego el versículo 13 del mismo capítulo dice: si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y les sirven con todo su corazón y con toda su alma. Una vez más está hablando de amar y obedecer los mandamientos del Señor. Luego el capítulo 30 versículo 16 de Deuteronomio dice: lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumpla sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Alguien puede darle gloria a Dios. Este mensaje estaba claro. Lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel era que ellos amaran a Dios, pero que no fuera un amor con palabras vacías, que nomás decimos: Señor, yo te amo. No, sino que el amor que el pueblo de Israel tuviese para Dios fuera un amor de acción, un amor de obediencia. Que no debiera decir: Señor, te amo, y no obedece a la voz de Dios, no obedece los mandamientos de Dios. Pero que sería un pueblo que amaba a Dios con todo su corazón y sus fuerzas, con sus acciones, su compromiso. Y así, ¿qué es de nosotros si andamos toda la semana sirviendo al mundo, las cosas del mundo, como todo el mundo no piensa nada de Dios, pero luego llegamos aquí el día domingo y comenzamos a cantar: Cristo, yo te amo? Son palabras vacías, son palabras que no tienen contenido. Entonces, lo que Dios dice, está diciendo al pueblo de Israel: quiero que me ames, pero la manera que me vas a amar es obedeciendo mis mandamientos. Cuando obedeces mi palabra, es la demostración de que tú me amas. Come on, somebody. No se trata de nomás decir palabras, se trata de vivir una vida de compromiso con el Señor. ¿Cuánto me están escuchando en este día? Haciendo lo que Dios me pide. Lo que Dios pide de mí es obediencia a Él, es confianza en su palabra y es amor al Señor. Algunos están diciendo: oh, pastor, pero todo eso lo que usted acaba de leer está en el Antiguo Testamento. Qué bueno que me dijo eso, porque vamos ahora al Nuevo Testamento y Jesús como que repite lo mismo. Jesús dice en San Juan 14:15, dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos.
Luego Jesús dice en el siguiente versículo, en el 21 del mismo capítulo, dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama es amado de mi Padre. Come on, somebody. En otras palabras, hermanos, si amamos a Dios, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer la palabra del Señor, vamos a obedecer los mandamientos del Señor. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? La palabra del Señor allá en la primera carta, en el versículo 23, dice: Jesús respondió: el que me ama obedecerá mi palabra. Y luego Juan en su primera epístola, capítulo 5, verso 3, dice: pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o difíciles de cumplir. En otras palabras, son fáciles. Es fácil amar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios cuando le amamos. ¿Nos están aquí esta tarde? Hello. Cuando amas, es fácil servir. Cuando no amas, te cuesta. Cuando no hay amor para las cosas de Dios, ay, hoy es día de culto. Pero cuando amas, dice: hey, hoy es el día de ir a la casa de Dios. Alístate, prepárate, porque yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque amo al Señor. El novio le encanta arreglarse, prepararse cuando sabe que es el día viernes que va a ir a visitar a la novia. No le es gravoso. Va y compra un pantalón, una camisa, va y compra un cologne, va y compra un perfume, va y compra flores, va y se prepara porque sabe que ese día va a ir a visitar a la novia, porque el amor lo hizo que se preparara para ir. Pero cuando quiere quebrar con ella, ya ni le llama. Olvídate las flores, olvídate los chocolates, que se los compre solo. Pero cuando hay amor, hay sacrificio. Cuando hay amor, hay empeño, hay esfuerzo. Hermano, es tiempo que usted y yo amemos al Señor, no de palabras, sino de hecho, que estemos comprometidos de amarles y servirle al Señor. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Nuestras palabras, sí, nuestras palabras deben ser expresadas. Esta noche, qué hermoso, estábamos cantando alabanzas, adoración al Señor. Qué hermosa nuestra alabanza, nuestra adoración. Es importante decir nuestra palabra, pero lo más importante, que haya un contenido. Lo más importante, que respaldemos nuestras palabras con nuestras acciones. Alguien puede decir amén. Por eso quiero que apunte lo siguiente: el contenido de amor a Dios es la obediencia. El contenido del amor a Dios es obediencia. Cuando yo obedezco a Dios, estoy diciendo: Señor, yo te amo, porque hago lo que tú me estás pidiendo en mi vida. En segundo lugar, quiero que apuntes lo siguiente: la interpretación de amar a Dios. La interpretación de amar a Dios. Ok, vamos a interpretar qué es lo que Dios nos pide para amarle. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo hacemos? La palabra de Dios nos dice en Mateo, capítulo 22, verso 37, dice: Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego le añade y dice: y el segundo mandamiento, versículo 39, es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, le pidieron al Señor, un religioso le dijo al Señor: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor, en vez de decir un mandamiento, él menciona dos mandamientos, pero era un solo mandato. Déjeme repetirlo, no me entendieron. Le mencionó dos mandamientos, pero fue un solo mandato. Y ese mandato era amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando amo a Dios, puedo amar al prójimo. Come on, somebody. Porque si usted dice que ama a Dios y no ama al prójimo, usted no ama a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Alguien dele un aplauso y dele gloria al Señor. Cuando amamos a Dios, podemos amarnos los unos a los otros. Y cuando le amamos a Él, yo estoy amándole. Cuando estoy amando a mi prójimo, estoy amándole al Señor. Ahora,
los primeros cinco mandamientos trata con nuestra relación con Dios, y los últimos cinco mandamientos tratan de nuestra relación con nuestro vecino, con nuestro prójimo. Entonces la palabra del Señor, por medio del apóstol Pablo habla sobre los mandamientos con nuestro prójimo, y en Romanos capítulo 13 verso 8 al 10 Pablo dice lo siguiente: no tenga deudas con nadie aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: los no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, cuando amo a mi prójimo, no voy a hablar mal de él, no le voy a robar su esposa, no le voy a quitar su burro o su carro, ¿verdad? No voy a desear su casa. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo. No lo voy a matar, no le voy a robar, porque le amo. Y cuando yo amo, me parezco a mi Padre celestial, porque mi Padre es amor. Alguien puede darle gloria al Señor. Pablo resume todo aquí, la ley y los mandamientos, que en otras palabras, cuando cumplimos esto, cumplimos con la ley. Y Dios es amor, y Jesús dijo: no, yo no vine para brogar, quebrar la ley, sino yo vine a cumplir la ley. Y cuando yo amo a la gente, ¿verdad?, amo a Dios. Y es como Dios me está diciendo que yo lo amo cuando yo obedezco su palabra de amar a Dios y amar a mi prójimo. Lo siguiente, quiero que apunte usted en su bosquejo, es lo siguiente: nuestro amor por Dios no tiene nada que ver con las emociones, sino todo lo relacionado con la obediencia. Ve, para amar, Dios no me está diciendo que lo sienta, Dios me está diciendo que lo obedezca, que yo sea obediente. Y a veces no sentimos amar a nuestro prójimo, a veces sentimos la emoción, a veces sentimos coraje, a veces sentimos amargura contra nuestro prójimo. Pero la palabra del Señor estaba hablando que esto no se trata de mis emociones, se trata de yo obedecer a Dios. Y cuando yo obedezco a Dios, yo estoy amando a Dios por medio de mi obediencia. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 25 verso 35 y el verso 40, dice: miren, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Versículo 40 dice: y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. En otras palabras, cuando yo soy amoroso, cuando yo muestro el amor y la bondad para alguien, yo estoy cumpliendo la ley de Dios, estoy cumpliendo la palabra del Señor. Y el Señor dice: porque lo hiciste al hermano, lo hiciste al más pequeño, lo hiciste a la hermana, tú me lo hiciste a mí. Y tú me amaste amando a tu prójimo, ayudando a tu hermano, ayudando a tu hermana. Come on, somebody. A veces queremos venir a la iglesia y decirle al Señor: oh Señor, yo te amo, y mi hermano está a mi lado, está necesitado, y no hago nada por él. Y el Señor dice: tú no me estás amando porque estás ignorando a tu hermano, y cuando ignoras a tu hermano, me ignoras a mí. Pero cuando tú me amas a mí, amas a tu hermano, estás mostrando que tú me amas, porque yo te he enseñado que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Come on, denle un aplauso y dele gloria al Señor. Cómo nos tratamos los unos a los otros es una indicación de qué tanto amamos a Dios. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, la Biblia dice que somos mentirosos, ¿verdad? Porque cómo podemos amar a Dios que no vemos y aborrecer al hermano que sí lo vemos. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, por eso dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como enseñamos que nosotros amamos al Señor. Muchas veces decimos: pues yo le amo, yo adoro a Dios, y nos olvidamos de nuestro prójimo. Y Dios dice: la manera que lo haces es obedeciendo mis mandamientos de amarse los unos a los otros. Lo siguiente, las implicaciones
de amar a Dios, las implicaciones de amar a Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En primer lugar, estamos hablando que estemos comprometidos, completamente conectados, que estemos comprometidos y conectados a cumpliendo el plan y el propósito de Dios. No hay lugar de división de nuestro afecto, de nuestro amor para el Señor, sino cuando dice que lo hagas, hay una palabra en común que dice de tu corazón, de tu alma y tus fuerzas. Dice todo, todos digamos todo. La palabra todo en hebreo quiere decir todo. Quiere decir todo, que no reserves nada, no debidas nada, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero que apuntes rápidamente, estás recalcando el versículo, pero dice aquí: ama a Dios con todo tu corazón. Y cuando habla de tu corazón, no está hablando de tu corazón el que está pompeando la sangre. Cuando hablamos del corazón bíblicamente, estamos hablando del centro comandante, del lugar central donde haces todas las decisiones, donde tú decides, donde tú controlas tus emociones, donde tú haces tu decisión: voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tu conciencia, la parte conectada, no sé dónde se encuentra, quizás entre la mente y tus emociones. Por ahí hay, la Biblia dice que está tu corazón, y con eso haces las decisiones de tu vida. Y la Biblia está diciendo que con tus pensamientos, con tus decisiones, que todos los pensamientos y todas las decisiones que hagas, lo hagas para el Señor de todo corazón. Alguien está conmigo, dele gloria a Dios. Ve, escribe lo siguiente: ama a Dios con toda tu alma. Con toda tu alma, el alma es tu persona. En inglés se dice, a veces dice: oh, look at that poor soul. Mira esa pobre alma. Lo que estás diciendo es: mira esa pobre persona. Y lo que está diciendo aquí es que ames al Señor con toda tu persona, con todo lo que tú eres. Y el salmista David dijo en el Salmo 103, verso primero, que es un versículo muy conocido: bendice, alma mía, a Jehová o al Señor, bendiga toda mi alma, bendiga todo mi ser su santo nombre. Que todo lo que soy en mi vida profesional, lo que soy en mi vida privada, lo que soy en mi vida familiar, todo lo que soy, eso alabe al Señor. En otra palabra, no hay una parte de mi vida reservada que diga: mi vida religiosa alaba a Dios, mi vida familiar alaba a Dios, pero mi vida profesional, mi vida de mi carrera, mi trabajo, esa es otra cosa. Allá, pues esas cosas son cosas de negocio. No, no, no. Toda mi alma, todo lo que soy, que alabe al Señor. Que lo que soy en el trabajo glorifique a Dios. Que lo que soy en la escuela glorifique a Dios. Todo mi ser, toda mi alma, toda mi persona. Denle un aplauso y denle gloria al Señor. Ya me estoy calentando. La letra C: ama a Dios con todas tus fuerzas. Ama al Señor con todas tus fuerzas. La palabra en hebreo ahí quiere decir con, en inglés dice with very muchness, con mucho, mucho de más, con mucho de más. With very muchness, que quiere decir que no solamente incluye mis músculos, sino que incluye todas mis habilidades, que con todo mi talento. En otras palabras, alabe a Dios con mi tiempo, alabe a Dios con mi vida, aún donde me voy para entretenerme, si voy a una película, si voy a un lugar para entretenerme, que ahí eso también alabe a Dios. Que las cosas de mi trabajo también alabe. Que si voy a salir, si eres un joven y vas a salir a una noche de un date, que eso alabe a Dios también. Que Dios esté envuelto allí. Que todas tus fuerzas, que todo lo que estés involucrado, bendiga y alabe al Señor. Alguien puede darle gloria a Dios en esta tarde.
Sí, cuando todo está envuelto, mi vida social, mi vida en mi trabajo, que todo eso alabe y bendiga el nombre del Señor. Y lo interesante aquí es que cuando leemos el Shema de Israel, solamente menciona con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el Señor añade una más, el número 4, y el Señor añade lo siguiente, y Él dice: ama a Dios con toda tu mente, con toda tu mente. Usa tus pensamientos de adorar y alabar a Dios. Que con tu mente, que tu mente se llene de Dios. Que pienses de Dios. Que no nomás cuando vengas a la iglesia piensas de Dios, sino que durante el día tienes pensamientos del Señor y lo estás adorando con tus pensamientos. El día de ayer estábamos, ¿cuándo fue? Antier, salimos a cenar con mi familia. El día martes salí a cenar con mi familia, y después que cenamos dije: ay, vamos a caminar para bajar la comida, bajar la cena. Y andábamos en una tienda y volteé, le digo a uno de mis hijos, le digo: fíjate la escritura, la palabra de Dios. Y comencé a decirle lo que estaba sintiendo, porque estaba pensando en la escritura de algo que había predicado el día del año nuevo, y comencé a discernirlo. Y comencé a, y digo: wow. Mi hijo se quedó admirado: wow, you know, la profundidad de esa escritura, lo que quiere decir esa palabra y todo. En otra palabra, mientras que andábamos de compras y andábamos haciendo un poquito de ejercicio, llevaba el pensamiento en la palabra de Dios y Dios me estaba hablando. Mi punto es esto: Dios quiere que tú lo adores con toda tu mente, que Él sea parte de tus pensamientos, que no haya solamente el domingo que tú pienses el Señor, que no sea solamente cuando estás en un lío, en un aprieto, que tú pienses el Señor, sino que tu mente esté llena del Señor cada día. Come on, somebody. Yeah. Número 3, las ilustraciones de amar a Dios. Las ilustraciones de amar a Dios. Creo que la mejor y más grande ilustración de amar a Dios creo que la vida que más nos da un modelo es Jesús. Porque Jesús, la Biblia nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, yo no vine, Él dijo: yo no vengo a hacer mi propia voluntad sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. En otras palabras, Él estaba comprometido y Él estaba diciendo: yo amo la voluntad de mi Padre, yo le amo y yo voy a obedecer todo lo que Él me ha dicho que yo haga, porque le amo. Y Él lo mostró yendo hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también encuentro una mujer en la Biblia. El siguiente ejemplo creo que es el ejemplo de la mujer de la mala reputación, la mujer que había sido encontrada en acto de adulterio. Y encontramos la historia en San Lucas capítulo 7, verso 40 al 43, y luego el versículo 47 dice: entonces Jesús les dijo: Simón, porque Jesús había llegado a la casa de Simón, uno de los sacerdotes o uno de los religiosos, y ni siquiera le dio beso, ni siquiera le dio la bienvenida, pero miró que había llegado aquella mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio, que llegó y derramó su perfume y besó los pies del maestro, con sus lágrimas enjugó los pies del Señor y con sus cabellos secó los pies del Señor. Y la Biblia dice, le dijo el Señor: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Verso 47: por eso te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se perdona, poco ama. Déjame hacer una pregunta.
pregunta aquí: ¿cuántos de ustedes les ha perdonado el Señor sus deudas, sus pecados? Que usted no podía pagar por sus deudas, usted no podía pagar por sus ofensas, pero Cristo Jesús las pagó en la cruz del Calvario. Si tú mire, el religioso justo santucho que cree, pues yo no soy tan malo como aquel cuate, ese no tiene mucho agradecimiento porque se cree que es muy bueno. Pero yo quiero decirte en este día: yo no soy tan bueno, yo soy uno de los más viles pecadores que la riego, ofendo a Dios, y yo quiero darle gracias a Dios. Por eso lloro, por eso le alabo, por eso le exalto, por eso vivo para Él. ¿Por qué? Porque yo entiendo que mucho me ha perdonado el Señor, mucho me perdonó en el pasado, mucho me ha perdonado en el presente, y si me conozco, sé que en el futuro me va a seguir perdonando. Dele un aplauso y dele gloria al Señor. El secreto de amar más al Señor es de considerar la cantidad del amor de Dios, el precio que el Señor pagó por nosotros. Una de las cosas que he aprendido en mis 47 años de servir al Señor, me entregué al Señor a una temprana edad, y en el mes de diciembre cumplí 47 años sirviéndole al Señor. Y una de las cosas que me ayuda a servirle a Dios y amar al Señor es nunca olvidarme de lo que Él hizo por mí, de siempre darle las gracias, de decirle gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Mientras eso está fresco en mi vida, mi amor y mi agradecimiento y mi obediencia va a permanecer. Y yo te quiero invitar en esta noche que siempre esté esa gratitud en tu corazón de la medida del amor que Dios tuvo para ti, que tú lo consideres y tú lo pienses. Yo a veces no me puedo amar a mí mismo, pero gracias a Dios que Él me ama a pesar de mí, y Él me amó a pesar de que yo no me puedo amar lo suficiente. Denle un aplauso y denle gloria al Señor. Esa consideración me debe ayudar de amarle al Señor. Ya estoy por terminar, pero una de las últimas que quiero compartir es la vida de Simón Pedro. Todos digamos Pedro. Pedro, me encanta la historia de Pedro, porque Pedro la riega grandemente. No me siento solo. Me puedo identificar con Pedro, que Pedro siempre metía la pata, siempre decía lo que no debía decir, y siempre Pedro. Pero después que Pedro la regó, el Señor se acerca a Pedro y le dice en San Juan capítulo 21 verso 15, y quiero que ponga atención a esto. Dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Yo creo que estaba Jesús hablando los peces, las redes, porque era el trabajo. Ya Jesús lo había llamado para ser pescadores de hombre, pero la Biblia dice que Pedro se regresó a su oficio, a trabajar. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y la palabra que Jesús usa allí cuando le dice: Pedro, ¿me amas?, la palabra que Jesús está usando allí es la palabra agape. La palabra agape, o el amor agape, quiere decir amar abandonadamente, amar sin limitación, amar sin reserva. Y el Señor le está diciendo: Pedro, ¿me agapes? Pedro, ¿me amas totalmente? Y Pedro entiende y le dice, mire, le dice, le respondió: sí, Señor. Me gusta esta versión, porque esta versión entiende lo que, como Pedro le respondió. Porque otra versión dice: Señor, sí te amo. Pero esta, me gusta cómo dice esta versión, dice: tú sabes que te quiero. Esta palabra, no te pregunté si me querías, te pregunté si me amabas. En otra palabra, lo que estaba diciendo Pedro: Jesus, I give you a like, I like you, te quiero, pero no te amo. Porque Pedro entendía la medida que Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas agapemente? Y Pedro,
conociendo que le había regado, que él había negado al maestro. Sus acciones, su obediencia, su compromiso con Dios no se medía con la palabra agape. Y por eso Pedro le responde: te quiero. Que la palabra, otra versión dice: Señor, te amo. Está diciendo la palabra filio, que quiere decir palabra, te amo como un hermano. Te amo 50-50. Si haces cosas buenas para mí, te voy a regresar el favor. Y Pedro reconoce: solamente te amo a esta medida. Pero el Señor está pidiendo: Pedro, ámame agape, ámame al 100%, ámame con una entrega. Déjame hacer una pregunta: ¿cuántos desean en el 2019 amar a Dios entregadamente? ¿Cuántos de ustedes saben que no le aman todavía entregadamente? Que todavía nos falta irnos más allá y no decirle: Señor, te quiero, sino un día poder decirle en este año nuevo, decirle: Señor, yo sí te amo. Señor, te amo con toda mi entrega, te amo con todo mi corazón, te amo con todas mis fuerzas, te amo con toda mi mente. Watch this. Ponga atención. Luego le dice, él le dijo, Jesús le dice esto: apacienta mis ovejas o mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agape? ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Una vez más, filio, no agape, porque yo sé que la regué. Yo sé que no fui, no hice acciones de compromiso contigo. Yo te negué. Yo maldije en vez de bendecir, maldije y te negué, Señor. Y no hice lo que tú me pediste. Tú me dijiste que cuando regresara otra vez, que yo animara a los hermanos, a mis hermanos. Porque Satanás me iba a zarandear como trigo. Y me dijiste que cuando regresara fuera a firmar a mis hermanos. Y no lo hice. No hice lo que me pediste. Y tú pides amor de acción, no amor de palabras. Come on. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás. Luego el Señor ya pone, no se la pone tan alta. Le dice: ¿me quieres? No te la voy a poner tan fuerte. Que sea un amor de entrega, pero sea un amor aunque sea el 50%. ¿Me quieres, Pedro? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. En otras palabras, quiero vivir una vida de compromiso, pero estoy luchando. Estoy luchando darte esa medida de amor y compromiso con mis acciones. Y aquí está la respuesta. Dice, le respondió el Señor: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No lo captaron. Lo que le estaba diciendo: Pedro, la manera que me vas a amar es haciendo lo que te estoy pidiendo. Apacienta mis ovejas y vas a empezar a ver que tu amor para mí va a crecer, porque estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo.
Te lo pedí antemano y no lo hiciste. Te pedí que caminaras conmigo y no pudiste caminar. Pero te estoy dando otra oportunidad que tú hagas lo que te estoy pidiendo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Haz lo que te estoy diciendo. Cuando comenzamos a obedecer a Dios, cuando comenzamos a decir: Señor, tú me estás pidiendo algo, le estoy demostrando al Señor: no te quiero, no te amo con palabras, te amo con mis acciones, te amo con mi vida. Y en esta noche, ojalá, Bread of Life, que en este 2019 no le digamos al Señor: te amo con palabras vacías, sino que tenga un contenido de mis acciones, de mi demostración, de mi compromiso, de mi conexión con Dios. Ojalá que en este 2019 no nomás estemos: Cristo, yo te amo, sino que mi vida esté diciendo: Cristo, yo te amo. Estoy amando a mi prójimo, estoy sirviendo al cuerpo de Cristo, estoy sirviendo el propósito de Dios, que el plan y el propósito de Dios que Él ha puesto en mí, estoy sirviendo. Y le estoy diciendo en mi obediencia al Señor: Señor, yo te amo. No lo tengo que decir con mis palabras, pero yo te amo con todo mi corazón. Miren, para terminar, ¿sabían ustedes que por todo el Antiguo Testamento no hay ninguna persona que la Biblia dice que amaron al Señor? No menciona a Abraham que amó a Dios. No menciona que David amó a Dios. No menciona que Moisés amó a Dios. La única escritura que encuentro es en el libro de Reyes, y dice: Salomón amaba al Señor, haciendo los decretos de su padre. Es el único que encontramos que dice la Biblia que amó al Señor. ¿Qué me estás diciendo, Pastor Phil? ¿Que Abraham, David, Moisés no amaban al Señor? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: que ellos entendieron una cosa, que amar a Dios no eran palabras, eran acciones. Que Abraham amó a Dios, que dejó su parentela y se fue a una tierra que Dios le prometió. Pues con eso él amó a Dios, en obedecer a Dios. Oh, come on, somebody. Él obedeció a Dios. Come on. David amó a Dios cuando él amaba adorarle, glorificarle, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Él sabía que sus acciones decían más: yo te amo, Señor. No son mis palabras, son mis acciones que te dicen que te amo. ¿Cuántos quieren que en este 2019 nuestras acciones hablen más que nuestras palabras? Que nuestras acciones digan más que nuestras lágrimas. Que lo que yo hago en obediencia a Dios declare mi amor, mi compromiso, mi entrega a Dios. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos a vivir para el Señor en este 2019. En este 2019 vamos a entregarnos con un amor de abandono. Let's love God with an abandonment. I'll just say: God, I'm giving it all. Me entrego todo. Habrá esta tarde que quiera unirse conmigo y decir: en este 2019 me voy a entregar totalmente a ti. Te voy a servir, Señor. Te voy a servir con todo mi ser, con todo mi corazón. Que cuando ya diga las palabras que te amo, ese pilón, te invito a que vengas, te invito a este altar. Cristo, yo te amo.